Hay aspectos en las obras de arte que a los arquitectos nos interesa más que otros. Se trata de la composición de las escenas y la escenografía de los temas. Las obras de Leonardo suelen prescindir de los entornos, que como mucho son espacios paisajísticos. Pero donde realizó una auténtica escenificación renacentista fue en La Última Cena, cuando trató de hacer coincidir el salón donde estaba pintando con el salón donde Jesús estaba cenando. Hace tiempo escribí en la obra Historia del Arte para Incrédulos que se aprecia enseguida que utilizó la perspectiva cónica o lineal. Incluso durante la restauración de la pintura se encontró en la cara de Jesús el agujero de un clavo. Lo había utilizado Leonardo como punto de fuga, para atar las cuerdas con las que dibujó las líneas de profundidad. Pero como la línea del horizonte también pasa a más de 4 metros de altura, nadie se puede poner en el punto de vista, ni ver correctamente el efecto de continuidad de los dos espacios. La Última Cena de Leonardo da Vinci se pintó en el convento dominico milanés de Santa María de la Gracia, sobre una pared del refectorio o comedor, entre 1494 y 1498, cuando el maestro contaba 42 años. El primer problema es la originalidad de la obra. Este modelo de pintura al fresco, con visión panorámica, pintado en el frente de un retablo o en un refectorio, con los apóstoles colocados frontalmente en una estrecha y larga mesa, tuvo en Italia numerosos precursores, empezando en el siglo XIV con Taddeo Gaddi en la Santa Croce de Florencia, o Andrea del Castaño, y Ghirlandaio, que fue autor de 3 últimas cenas en la Toscana. También Cosimo Rosselli pintó una cena muy parecida a la de Leonardo en la misma Capilla Sistina. Y luego Pietro Perugino, en 1493, pintó el mismo tema. Todos ellos antes de que lo hiciera Leonardo en 1495. Su cena es, por lo tanto, la última de la serie y la que peor se ha conservado. La originalidad de la presentación del tema, por tanto, no es suya, aunque al colocar a varios apóstoles de pie, cambiando el instante de la cena al momento en que Jesús anuncia que uno de ellos lo ha delatado, se crea una novedosa tensión dramática. El segundo problema se debe a la utilización de la perspectiva lineal, un prodigio para unos historiadores del arte y un cúmulo de dudas técnicas para otros. Las dificultades encontradas por Leonardo para encajar una perfecta sala virtual en la pared del refectorio que simulara la continuación del espacio de la sala son difíciles de apreciar y sobre todo de justificar. A primera vista, la construcción en perspectiva de la pintura parece impecable, pero no se ven los límites del techo ni del suelo. Las dos salas, el refectorio y la pintada, no tienen el mismo suelo. Por ello, el punto de vista del cuadro está elevadísimo, en la cabeza de Jesús, que se encuentra a 4,6 metros de altura. Esta elección para trazar la perspectiva tan alta hace imposible que ningún espectador normal sea capaz de apreciar la ilusión de continuidad entre las paredes. Solamente desde la pared del fondo del refectorio puede observarse una cierta continuidad de los dos espacios. Como se ha comprobado, no hay una perspectiva perfecta. Los visitantes aprecian siempre que las paredes laterales del cuadro tienden a juntarse, formando una sala con planta de trapecio.
El tercer problema fue el deterioro del mismo mural, causado por la inadecuada utilización del tipo de pintura. Las prisas por acabar el encargo parece ser la razón más probable que justifica el malogrado experimento. Leonardo usó pintura al temple y al óleo aplicada sobre capas de yeso para lograr el esfumato. Este es un efecto artístico que con la pintura al fresco tradicional no podía lograrse. La obra inicialmente lució brillantes colores, pero a los pocos meses rápidamente empezó a apagarse, como cuentan los que la visitaron, que decían: "Está tan mal realizada que se ha reducido a un borrador desdibujado". Los repintes se fueron sucediendo hasta desfigurarla, cubriéndola de capas de pintura, adhesivos, estucos, a los que se sumaron la suciedad, los humos, el polvo y la humedad. El cuarto problema surgió cuando el rey de Francia, Luis XII, conquistó la ciudad de Milán en 1499, pretendiendo cortar la pared y llevarse la pintura recién acabada a París. Siglos después, en 1797, también las tropas francesas de Napoleón convirtieron el refectorio en un establo de caballería durante la invasión de Italia. El quinto problema lo encontramos en la composición de los personajes. Cristo y los 12 apóstoles se reúnen para cenar el Cordero Pascual. A partir de este acontecimiento, todos son sorpresas. Según se aprecia en la pintura, todos los comensales iban a sentarse en la parte trasera de la mesa, aunque varios apóstoles están sentados y otros de pie. En los dibujos preliminares, Leonardo tanteó la posibilidad de sentar a algunos en la parte delantera de la mesa, una mesa estrechísima, en escasos 50 centímetros, aunque la solución fue ponerlos a todos frontalmente y en los dos costados. Pero fue imposible acomodarlos en la mesa, donde escasamente caben sentados 7 u 8 apóstoles y Jesús. Los demás no podrían cenar. Si comparamos la imagen del cuadro con la realidad de los cubiertos existentes, se comprueba que es imposible que todos pudieran sentarse a cenar. Desde este punto de vista, parece que los apóstoles discuten entre ellos por un sitio en la mesa. El sexto problema es la cena misma. Pocos se han fijado en la vajilla y en las viandas del ágape. La colocación de todos los platos en la parte trasera de la mesa nos descubre una incongruencia. La comida más famosa de la Pascua judía se está realizando en platos minúsculos, de postre, colocados de forma tan apretada que es imposible servir a todos. Algunos apóstoles tienen dos platos y otros ninguno. Comparados con las dimensiones de las manos, los panecillos son muy pequeños. Posiblemente ya habrían comido y para el vino se han dispuesto vasitos de cristal transparentes, más propios de una taberna, con una pequeña jarrita de cristal. Todo un despropósito hostelero. Durante el bombardeo de Milán, el 14 de agosto de 1943, los aliados destruyeron importantes monumentos, entre ellos el convento de Santa María de la Gracia. La pared, con la pintura de Leonardo, se protegió con un andamio y con sacos de tierra, salvándose de desaparecer al quedar destruido el refectorio casi por completo. Las últimas restauraciones, por la restauradora Pinin Brambilla Barcilón, se orientaron a limpiar todas las adiciones posteriores y a fijar escama a escama lo poco que quedaba de la pintura desconchada. Una obra que fue financiada por la firma Olivetti y el Estado italiano, y que duró 17 años, entre 1982 y 1999.
Una de las actuaciones de la restauradora que más ha sorprendido fue abrirle los ojos a Jesucristo, cuya mirada se había perdido con el tiempo, y descubrir además que estaba hablando.